Muy buenas noches, bienvenidos a la Troja Rueda de Saberes en Expo Artesanías 2021, la versión 31 de esta Feria de Artesanías de Colombia y Corferias que reúne a más de 600 artesanos de todo el país, de todos los territorios del país. Hoy vamos a tener una pequeña muestra de esa gran diversidad que tenemos en esta feria, en esta versión que además ha convocado muchos sentimientos en ese reencuentro, en ese volver a vernos. Nos acompaña hoy dos maestros artesanos, una maestra y un maestro artesano, que a través de sus saberes vamos a tratar de explorar esos temas de la sostenibilidad, de las sensibilidades que hay que tener para trabajar en la artesanía, de esa sensibilidad especial que tiene el artesano. Mi nombre es Rafael Monserrate, yo soy el líder nacional de desarrollo humano de los laboratorios de innovación y diseño y les doy la bienvenida a esta troja, a este intercambio de saberes, a este intercambio de sensibilidades. Me acompaña entonces el maestro Fernando Narváez desde Sibundoy, Putumayo. Maestro, bienvenido a La Troja. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas noches para todos. En mi dialecto se dice Huactán Yesca Familian y Trabas Mojo y Conaes, bienvenidos. Y muchas gracias por la invitación. El maestro Fernando, además, del Valle del Sibundoy, maestro en enchapados, recubrimientos, en la tejeduría en Chaquira, tan típica y representativa del Putumayo, también es biólogo y ornitólogo, ¿verdad, maestro? Esa es una combinación muy fuerte y muy especial en esas reflexiones que tiene, maestro. ¿Cómo llegó a la artesanía y cómo llegó a la biología? ¿Cómo es esa conjunción? Bueno, la artesanía la llevo pues toda la vida. Mi padre es carpintero, hace diferentes tipos de productos, y mi abuelito también era artesano, tallaba bancos, y mis tíos también hacían labores de tallado en máscaras, en lo mismo en bancos, y también tenemos la labor de tradición por parte de un legado de mi bisabuelo y mi abuelo, que es la medicina tradicional. Entonces digamos que he aprendido varias cosas con la enseñanza de mi abuelo materno, quien a través de su enseñanza, a través de la medicina, me fue inclinando por ese gusto por crear cosas distintas, ¿no? Y combinar colores a través de lo que nosotros llamamos las visiones de remedio, las pintas que las plasmamos en las máscaras, cuando las decoramos, cuando combinamos colores. Y de una u otra manera eso fue el vínculo que me llevó a estudiar lo que hoy soy, la biología. Y el gusto por las aves, siempre me han gustado como observarlas, admirarlas, y hoy en día la ornitología y la observación de las aves es una actividad que se ha convertido en un auge en Colombia y sobre todo en el tema turístico que ha tenido en las diferentes regiones, y eso ha hecho que de pronto Colombia tenga una posición muy grande en cuanto a la biodiversidad de aves. Tenemos más o menos 1.945 especies identificadas, aparte de las que tenemos que son residentes y algunas que son migratorias. Entonces, el país de la megadiversidad no solo es en la parte biológica, sino también es en la riqueza cultural, ¿no? Son 112 pueblos que tiene Colombia, son 112 conocimientos que,
que se tiene, 112 sabidurías que hay en Colombia, y eso hace que cada una de las regiones de la cual yo hago parte, son 13 municipios, 15 pueblos indígenas, los cuales tienen una riqueza cultural muy grande, y que los invitamos a que no solo vengan aquí a Expo Artesanía, sino que también nos visiten en el territorio, que eso es muy bonito, conocer desde primera mano nuestras vivencias, nuestras prácticas, nuestra forma de hacer cultura en nuestra región. Bueno, maestro, usted es representante además de la etnia Kamsá, de esos de conocimientos legendarios y además milenarios que tenemos en Colombia. El maestro ha tocado como 20 puntos y me ha planteado como 20 conversaciones distintas, desde la biodiversidad, desde los saberes, desde la medicina tradicional, un montón de cosas que vamos a empezar a desenredar aquí en La Troja. Pero me voy a ir por ese último, para presentarles también a mi siguiente invitada, Natalia Salamanca. Natalia también es muy cercana a las medicinas tradicionales y quiero que nos cuentes un poco, Natalia, de cómo es tu propuesta artesanal. Hola, bueno, mucho gusto. Yo soy Natalia Salamanca. Yo llevo 11 años trabajando con la medicina de las plantas de forma empírica. Yo fui artista visual, eso fue mi carrera, pero en el camino llegó a mí el arte de las hierbas y de las plantas medicinales. Desde muy pequeña tuve la fortuna de contar con una bisabuela maravillosa que me compartía todos sus saberes, toda su medicina. Ella siempre tenía en su casa plantas, las cuidaba, me enseñaba mucho acerca de cómo cada planta tiene diferentes preparaciones y beneficios para la salud, que la medicina de la herbolaria no solamente es para un día y ya, sino es un hábito, es un estilo de vida. Entonces, para mí eso fue muy bello, como poder encontrar desde muy niña este contacto directo con las plantas medicinales. Con el paso del tiempo estudiando artes visuales también, mi inspiración eran las plantas, los animales, y poco a poco el camino me fue llevando por este mundo. Fui madre muy joven y en ese momento comencé a plantearme qué productos utilizaba en mí y qué impacto podían tener en mí y en mi bebé. Entonces comencé de forma empírica a elaborar mis propios productos de cuidado personal, hacía mis propios jabones, mis propias pasta dental, desodorante, mis aceites, todas mis hierbas para cuidarme, pues como de los trastornos que se generan durante el embarazo. También comencé a elaborar sahumerios porque me gusta mucho limpiar, purificar los espacios. Entonces comencé poco a poco en un proceso muy empírico de prueba y error a través de libros, porque esto fue hace 11 años y en ese momento no encontraba muchas academias ni muchos maestros o maestras que me pudieran compartir. Y pues de la mano con el saber de mi abuela, también comencé a recibir mucho esta información y pues en el camino he ido encontrando muchas herramientas muy maravillosas en las que nunca paro de aprender. Siempre todo ha sido muy desde la experimentación personal, como buscando saciar mis necesidades, las necesidades de mi familia, y a partir de ahí también compartir esta medicina con la humanidad. Es una conjunción de saberes completica la que tenemos en La Troja. Biólogo, artista visual, artesanos de diferentes oficios además, pero también Natalia es de Bogotá y el maestro viene de Sibundoy y Putumayo. O sea, aquí nos sentamos en La Troja, toda Colombia, en una ruta gigante en esa exploración. Y aquí les invito a un viaje, porque cada vez que nosotros vamos, los que no somos artesanos, vamos y caminamos por el campo y ¿qué vemos? Paisaje, vemos campo, ¿verdad? Pero los artesanos ven una sensibilidad, tienen una sensibilidad especial y no ven solamente campo, ¿verdad? Maestro, por ejemplo, cuéntenos cómo es caminar por el Putumayo. ¿Cuál es esa experiencia cada vez que usted camina por su tierra natal? ¿Qué ve? Además de las aves, que ya nos ha contado un poco. Bueno, cuando vamos al campo, en este caso para nosotros es la chagra, ¿no? En nuestro dialecto se dice jajay, y es un lugar donde cada elemento que está dentro de este lugar tiene una función específica, ¿no? Aparentemente cada cosa está en su desorden, ¿no? Pero cada planta cumple una función de proteger, la más grande a la más pequeña. Y esa es la forma, digamos, de proteger no solo la producción de lo que nos da la chagra para el sustento de cada una de las familias, sino también para ser útil hacia la tierra, proteger la tierra de que no se utilicen los agroquímicos, sino todo es alimentación natural, ¿no? Y eso hace que también, digamos, en cuanto a longevidad podamos
tener un periodo más de vida, o las, digamos, las dolencias físicas y pueden ser un poquito más tardías con respecto a la gente que vive en la ciudad, ¿no? Que tiene el tema de la alimentación es muy básico para que su salud también funcione bien. Cuando uno va al campo o va a la chagra, se inspira, ¿no? Te inspira en los colores, te inspira también en los cantos, en las formas. Y eso hace que al estar allí te hace dar ideas de qué es lo que quieres crear, de qué es lo que quieres combinar, ¿no? Qué quisieras transformar también. Y obviamente seguir en el trabajo arduo que es la labor artesanal, que es lo importante, digamos, en un oficio que es de todos los días, ¿no? De estar construyendo, de estar transformando y de estar compartiendo también con quienes convives y de con quienes quieran también de una otra manera aprender de esta hermosa labor que nos han dejado nuestros mayores. Esto sí que es un tema fundamental, porque además para los visitantes de exportesanías.com que ven la transmisión y para nuestros visitantes presenciales aquí en la Rueda de Saberes de La Troja, las chagras nos convocan a todos. Las chagras y entender estos sistemas agrícolas en donde la producción de la tierra se ve hecha un ecosistema completo, es una apuesta sostenible que tenemos que empezar a incorporar en esas prácticas de no producción ni de explotación de la madre tierra. Y en eso también Natalia se encuentra con el maestro en esa práctica, ¿no? Natalia, cuéntanos un poco de la apuesta sostenible que tiene tu taller. Bueno, pues yo llevo ya todos estos años creando una red muy amplia de campesinos y de personas que tienen sus huertas de forma, pues, cuidadosa, sin incluir agroquímicos ni pesticidas, respetando los ciclos de la naturaleza, sin acelerar como las producciones masivas, haciendo huertas cuidadosas, respetuosas con el medio ambiente, porque pues realmente de allí es de donde vamos a extraer todos los beneficios que queremos obtener. Y si estamos utilizando todo el tiempo sustancias nocivas, pues nosotros nos vamos a ver afectados, además de que estamos afectando el ecosistema. Entonces, pues me enfoco mucho en ese proceso de siempre que mis proveedores de plantas sean personas conscientes en el cuidado de la naturaleza, en el cuidado de los procesos de las plantas. Ahora mismo yo también por fin pude comenzar a crear mi propia huerta. Llevo apenas 3 meses desde que comencé a sembrar mis propias plantitas, y eso también para mí ha sido pues un gran regalo, porque siempre lo había querido hacer. Y pues la invitación es como a volver a la tierra, a sembrar, a reconectarnos con los procesos naturales desde la semilla, desde la tierra, incluso desde el compost, que el compost también es un proceso hermoso en el cual nosotros tenemos que recuperar todos esos desechos orgánicos que muchas veces tiramos a la basura, y realmente ellos lo que son es vida, porque podemos convertirlos en tierra, en nutrición para nuestras plantas, que ellas también necesitan alimento. Entonces eso también ha sido muy lindo para mí, como involucrarme en este proceso del compost, de las huertas, de sembrar, de ver el proceso de las plantas, de respetarlas, de honrarlas, porque gracias a ellas tenemos muchas cosas más que medicina: tenemos alimento, tenemos techo, tenemos abrigo. Las plantas realmente son como seres que nos brindan de una forma muy amplia y generosa todo lo que necesitamos. Entonces pues es como llevarlo a ese nivel en el cual tengamos una conciencia más amplia, una gratitud hacia la madre tierra, el cuidado que le damos y pues todo lo que obtenemos de ella, que sea también remunerado de forma amorosa. Además son prácticas sostenibles no solamente ambientales, también son prácticas sostenibles sociales, socialmente responsables con las personas que están produciendo las materias primas, en este caso las plantas en tu taller, pero también es una apuesta sostenible socialmente, la apuesta que tienen nuestros hermanos mayores, la etnia Kamsha del Sibundoy. Me gustaría, maestro, que nos contara un poco cuál es ese mensaje de nuestros hermanos mayores de la etnia Kamsha con respecto a la sostenibilidad social, a esa sostenibilidad ambiental, y también, ¿por qué no comentarnos un poco de cuáles son esas materias primas de origen natural que están utilizando ustedes? Porque no tenemos acá, pero hay unas máscaras representativas de la etnia Kamsha enchapadas en Shakira, una a una, que es un trabajo de meditación, de un trabajo de una concentración y una sabiduría infinita, maestro. ¿Cuál es ese mensaje de los hermanos mayores a las personas que nos están viendo a través de exportesanías.com? Bueno, el mensaje de sostenibilidad que nuestros mayores han dejado, y es que hay que
practicarlo todos los días, ¿no? Hay que persistir y en ese persistir y en esa práctica hace que haya una conectividad entre las familias que elaboran, que hacen el diario vivir, por ejemplo, en este caso, si hablamos de la artesanía, ¿no? Y a partir de allí es una cadena en la que unos, desde la producción de la materia prima, como tú lo hablas, desde la madera, ¿no? Desde quien también ha tallado, aprende a tallar, quien trata la madera también, porque hay que tratarla para poder garantizar la durabilidad y que sea también bajo esa parte tradicional, es sobre el ciclo lunar, los espacios lunares donde te permiten qué días puedes cortar la madera, qué días no hay que tocar la madera para que no se dañe. Eso le da también esa parte mística que muchos llaman, o la parte de la cosmovisión con la naturaleza, y es que si tú la cortas en una luna que no corresponde, por ejemplo el 5 de luna, pues la madera no te va a ser durable, se te va a polillar, se te va a abrir, como normalmente uno dice, y eso hace que el producto no sea garantizado, ¿no? Entonces esa es una forma en la que los mayores dicen, si usted va a trabajar, piense también cuándo también sembrar, ¿no? Porque no se siembra todos los días, hay que escoger las fechas específicas de acuerdo a la luna, cuándo se debe sembrar, cuándo se debe coger, ¿no? Cuándo se debe mover, por ejemplo, las frutas para el momento de venderlas o de consumirlas. Entonces, todo nuestra práctica está basado en la luna, por eso nosotros, nuestro calendario lunar o nuestro calendario anual son 13 lunas. Nosotros, el 31 de diciembre es un día normal como cualquiera, y nosotros después de las 13 lunas, por ejemplo, en el próximo año del 2022, nuestro nuevo año o nuestro día del nuevo año es el 28 de febrero. Ese día nosotros celebramos el Buxnate, ¿no? Que traducido es el día grande, es el día donde para nosotros termina un ciclo de producción y comienza uno nuevo, donde es un motivo de celebración también por estar vivos, por haber sobrevivido a ese año. A veces para algunos puede ser un año no tan productivo, para otros puede ser muy buen productivo, y ese día se comparte los alimentos, se comparte esa alegría desde hacer sonar su instrumento musical. Y muchos en Colombia, y sobre todo el tema turístico, lo han llamado como el carnaval del perdón, ¿no? Nuestra fiesta es una fiesta milenaria, no es un carnaval. Es muy diferente al carnaval de Barranquilla, al carnaval de blancos y negros, ¿no? Lo nuestro es una fiesta milenaria donde parte de esa tradición que se celebra y de ese rito ceremonial tiene que ver el perdón, ¿no? El perdón, así no hayas cometido ninguna falta con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con tus vecinos, ese acto ceremonial de pedir perdón para empezar un nuevo ciclo de vida, de producción, de acompañamiento comunitario, hace que debas pedirle perdón, así no hayas cometido la falta con otra persona. Es una práctica también que se hace con la Madre Tierra, ¿no? De pedirle también agradecimiento por toda esa productividad que te da, ¿no? Puede ser mucha, puede ser poca, pero también hay que agradecerle, hay que ser también responsable con ella, y es darle lo que decía Natalia, es darle lo que necesita, lo esencial, lo natural, ¿no? Nada, digamos, de agroquímicos, sino es también brindarle ese favor que ella nos da, ¿no? En nuestro dialecto se dice Batsanamama, que es la que nos brinda el alimento, sino la que nos cubre, ¿no? Es ese manto verde que a veces de pronto los que han viajado por avión, o cuando uno ve la selva, que ve todo eso verde, eso es lo que a nosotros nos cubre y nos da la sostenibilidad, como normalmente se llama, es la sobrevivencia. Es toda una experiencia, quiero que se den cuenta y que noten cómo la artesanía es una experiencia completa, no solamente es un objeto, sino que viene acompañado de mucha ritualidad, de mucha conexión con la Madre Tierra, de ese estado natural que deberíamos tener de gratitud y también de perdón
hacia la madre tierra y hacia los congéneres que tenemos a nuestro lado. Es toda una experiencia que también los invitamos a conocer, que además aprovecho para que ustedes todos conozcan el mapa Colombia Artesanal, en donde van a encontrar todas estas historias y van a poder empezar a explorar la artesanía como toda una experiencia turística, una experiencia creativa. Pueden estar acompañándonos a través de ese aplicativo y ver las rutas que vamos a poder generar, por ejemplo, en el Sibundoy. Pero Natalia también tiene otro tipo de experiencias en su taller, porque entendemos, Natalia, que también la gente se puede acercar a tu taller para aprender, ¿verdad? ¿Cómo funciona esta experiencia y cómo es esa apuesta también por transmitir esos conocimientos como el maestro nos está transmitiendo los conocimientos de su etnia? ¿Cómo son tus apuestas para transmitir esos conocimientos? Bueno, pues yo como comencé en este camino muy de forma empírica y me costó tantos años llegar a lo que pude concluir como de varios productos, de un tiempo para acá me preguntaba, pues yo no me siento muy capacitada de pronto como maestra, digamos como acá, el mayor, pero sí comencé a querer abrirme, a compartir lo que he aprendido en este camino, porque me parece muy importante que no se pierdan los saberes, que se mantengan vivos, que en la humanidad nos compartamos todos y todas lo que hemos aprendido para entender el origen de las cosas, el valor real que tienen las cosas, porque muchas veces vemos, como tú dices, un objeto, pero no es solo un objeto, no solo es un producto, hay mucha, mucha tradición detrás, hay una esencia, hay amor que está impreso en ese proceso. Entonces mantener los procesos en el camino y que las personas que resuenan con estos saberes puedan aprenderlo y puedan replicarlo y puedan compartirlo y puedan hacerlo en sus hogares para sí mismos o para emprender en sus empresas o para los proyectos que tengan en el futuro, es como esa semilla que uno pone también para el futuro, para compartir con la humanidad a largo plazo todo lo que uno también ha trabajado, porque pues no es algo propio, yo no siento que esto sea algo mío, fue información que llegó a mí a partir de mucha experiencia y otras personas y libros y demás, pero siento que es muy importante mantenerlo vivo. Entonces pues yo comparto talleres a partir de elaboración de inciensos, destilación de plantas medicinales para extracción de aceites esenciales, hidrolatos, elaboración de cosmética natural, que tú puedas hacer tu propio desodorante, tu propia pasta dental, tu propio shampoo, que sean productos sanos contigo, con el medio ambiente, que sean biodegradables, porque hoy en día la industria nos vende muchas cosas que nosotros tragamos enteras y no nos preguntamos de dónde vienen, cómo son procesadas, cuál es la huella que estamos dejando con estos productos. Y más allá de solamente consumir, tenemos que cuestionarnos qué es lo que nosotros estamos sembrando para el futuro. Entonces es muy bonito como recibir información, pero asimismo abrirse a compartirla y a permitir que no queden ahí los saberes como propios, porque no son propios, son de todos y de todas. Y es importante como mantener en fluidez la sabiduría. Bueno, creo que hemos cumplido con el objetivo de la Troja. Hemos compartido unos saberes bien importantes alrededor de las medicinas tradicionales, de las medicinas naturales y esos saberes ancestrales que tenemos en Colombia y que tenemos que respetar y además exaltar, porque de verdad es la riqueza que tenemos como país y como nación. Les agradezco muchísimo haber estado aquí, a Natalia, maestro Fernando. Por favor, cuéntanos, Natalia y maestro, ¿en dónde los podemos visitar aquí en Corferias? ¿En dónde estás, Natalia? Bueno, yo estoy en el pabellón 6, en el nivel 1. Están 210, allí pueden encontrar todo mi trabajo y pues bienvenidos, bienvenidas, que esta feria también tiene una riqueza enorme de nuestro hermoso país que es tan biodiverso. Muchísimas gracias, Natalia. Maestro, cuéntenos en dónde lo podemos encontrar y mándenos un mensaje final para nuestros asistentes y a través de exportesanías.com. Bueno, invitarlos, pues no solo tanto que me visiten a mí, sino a cada uno de los artesanos que vienen de las diferentes regiones que están aquí en el pabellón 3, tanto en el nivel 1 como en el nivel 2, que aprecien esa riqueza de transformación desde su sentir, desde su pensamiento, desde su misma cultura, desde su herencia, desde cada una de sus comunidades y que valoren cada cosa que se ha hecho a mano, ¿no? O sea, todo lo que se hace a mano tiene una
algo detrás, el valor agregado que nosotros llamamos, y es que tiene una sabiduría tan, tan amplia y tan misteriosa que es muy, muy gratificante cuando alguien te valora lo que haces, ¿no? Y invitarlos a cada uno de los que nos escuchan, de los que nos ven, que vengan, visiten, aprecien cada uno de los stands de las diferentes comunidades que hay aquí en este pabellón, el pabellón 3 de la parte étnica. Y bueno, los que deseen visitarme, estoy en el nivel 2 del pabellón 3, en el stand 310. Ahí los esperamos y como les digo, no solo que me visiten a mí, sino que visiten a todos, porque cada uno tiene una razón de ser y tiene un conocimiento tan valioso, tiene una transformación de sus productos que indiferentemente a quien visiten, están dando ese valor de la riqueza cultural que tiene Colombia. Y muchas gracias por la invitación, y a Natalia también la visitaré y también que nos visite. Claro que sí. Muchísimas gracias, maestro. Creo que bueno, ahí está la invitación, y la invitación grande a visitar a todos los artesanos, porque además cuando ustedes caminan por un pabellón de Corferias en Expo Artesanías, están caminando por toda Colombia. Están viendo toda Colombia reunida en un escenario. Les agradecemos haberse conectado con La Troja, Rueda de Saberes en expoartesanías.com y a nuestros asistentes presenciales. Nos vemos a la próxima en esta Troja Rueda de Saberes.